que bueno, se cayó de la moto, se rompió las dos piernas, un brazo, etcétera, y una pena porque además había sido uno de los pocos que repetían, pues justamente por su talento, venía a hablar sobre la Luna y Marte. Entonces, bueno, lo tendremos en el próximo congreso, es un gran amigo, José Luis de Mundo Desconocido, y desde aquí que ojalá que se ponga bien prontito. Entonces, tuve que pedir un favor a un amigo, que además, bueno, yo creo que incluso el nivel está igual o superior, ¿no? sin agravios comparativos. Esta persona además me encantó, que dijo: Miguel, voy para allá. O sea, él ha venido de bastante lejos para compartir con nosotros un tema muy interesante. Es un tema que queríamos tocar hacía tiempo, porque el agua, ese elemento que, bueno, que siempre se ha dicho, ¿no? De que hay escasez de agua en un planeta donde tres cuartas partes son agua. En fin, son cosas que no se entienden muy bien, ¿no? Entonces, pero siempre se ha escuchado que el agua se comporta de una forma muy, muy, muy especial, tiene algunas propiedades que no se conocen o que se empiezan a conocer hace muy poco y que son extraordinarias, en todos los sentidos. Obviamente no soy ningún experto en este tema. Entonces, él sí lo es, él ha estado organizando pues los encuentros de la ecología del agua, ha organizado el concierto internacional del agua viva, fue en Galicia, creo, hace poco, con un éxito tremendo. Bueno, y como persona, pues es, me dice ahora, bueno, yo soy activista del agua, digo, me encanta eso. Él es ha sido el... Les he dicho que apague los móviles, es que el mío no lo he hecho, ¿eh? Perdón. Entonces, ya está, cállate. Bien. Entonces, él, su currículum, bueno, es extensísimo. Él ha sido vicepresidente de la Fundación Vicente Ferrer, medalla de oro en comunicación corporativa en Estados Unidos, y como vamos mal, no le robo ni un minuto, quiero presentarles a Goyo Iturregui. Gracias por estar aquí. Y lo primero que les quiero pedir es gracias a su sede interna, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad fantástica de formar parte del cambio. Así que desde esa responsabilidad consciente, ¿no?, que nos otorga la posibilidad de nuestro silencio interior, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar del agua. Y el agua es, Dios mío, ¿no?, una enorme puerta de ecología transpersonal. Es esto que tenemos más cerca, esto que somos, ¿no? Esa luz que la doctora Enza Chico lo llama la luce bianca. Es lo que nos transporta a la posibilidad que nos coloca en la otra parte del espejo, ¿no? Para no irnos muy lejos, porque hemos tenido además otra gigantesca sorpresa para nosotros. Estábamos en Valencia antes de ayer, en el foro del cambio de ti, para ti y con todos, que organiza CERAI y otra organización que se llama Como el Agua, y nos encontramos que Rubén acababa de llegar del Perú. A Rubén lo hemos tenido, es el organizador del movimiento noosférico en España. La noosfera tiene que ver con la sincronicidad de nuestra identidad humana en el espacio, el tiempo y en el espacio y en el tiempo, ¿no?, la sincronicidad con el universo, y no podíamos desaprovechar la ocasión de compartir nuestro tiempo con él, ¿no? Así que yo voy a ser lo más rápido que pueda para poder hacer un hueco con él. Así que arrancamos. Hemos titulado El agua y la luz por algo que a lo largo de las palabras que vamos a ir diciendo iremos comprendiendo. En la frontera de la naturalidad consciente, en este lugar en el que estamos, ¿no?, en ese presente permanente al que Eckhart Tolle nos llama como la atención para sentirnos comprometidos internamente con un cambio en el que en el fango nazca el loto que llevamos dentro. Así que, bueno, nos hacemos una primera pregunta para ir entrando, que es ¿de qué se trata cuando hablamos de la realidad, ¿no? Y hablamos en una primera evidencia de esa manifestación de la luz. Esa manifestación que tiene ningún otro lugar mejor que en el agua, ¿no? Cuando vamos a una agencia de viajes, cuando estamos buscando dónde mejor ir para ser esa mejor parte de nosotros mismos que no podemos ser habitualmente en nuestra cotidianidad,
porque estamos bastante despistados viviendo en la superficie de nuestros sentidos, en frecuencias demasiado altas beta, pues lo que ocurre es que todos los folletos, si os acordáis, o son de montañas nevadas, o de piscinas de hoteles, o de playas, o de lagos, o de pantanos, o de sitios donde hay agua, ¿no? ¿Por qué ese poder tan fascinante que tiene el agua como evocador? ¿Por qué nos recuerda tanto al paraíso, ¿no? Bien, porque el agua, quizás mejor que ningún otro elemento vital, ninguna otra manifestación real de lo que nos coloca en conexión con nosotros mismos, es la manifestación de la potencialidad pura. Y para hablar de la realidad y la potencialidad pura, quizás podamos poner un ejemplo sencillo, que es decir, si esto parece sólido, y lo es, pero si ponemos un microscopio electrónico aquí y empezamos a darle vueltas para adentro, hay un momento en el que esto que era una mesa desaparece para empezarse a transformar en los átomos que significan el fiel reflejo del universo. Los espacios interestelares son igual que nuestros espacios interatómicos, así que estamos delante del vacío, delante de algo que no existe y que existe al mismo tiempo. Entonces, si una cosa existe y no existe al mismo tiempo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que dependerá del observador para poder cristalizar, polimerizar una realidad que en todos los casos siempre es complementaria con la persona que tenemos al lado o con nuestro hijo o con quien sea, ¿no? Así que entre todos podemos empezar a entender que esa manifestación del agua es ese lugar en el que podemos cristalizar, porque es como la gran argamasa del universo, un lugar de luz, un lugar de la fuente de las galaxias, el manantial de la fuente al que nos atrevemos a veces a llamar el nacimiento del espíritu, ¿no? Así que podemos empezar a identificar o podemos utilizar el mapa de hablar del agua como ese espacio fascinante en el que vive el espíritu, en el que vive la potencialidad pura. ¿Y por qué del agua, no? Pues esto es fascinante en los últimos descubrimientos que se están haciendo permanentemente. Ayer mi mujer y yo teníamos la oportunidad de estar con Alberto Pérez Roldán. Alberto es un investigador de lo más serio y alegre que conocemos al mismo tiempo en todo el mundo. Es una persona que viene trabajando la alquimia desde hace 20 años con rigor. Es alguien que para producir un litro de agua, de buen agua, por decirlo así, ayer nos contaba que tardaba 6 meses, ¿no? Y cuando se habla de producir un buen agua, se trata de producir agua que tiene que ver con lo esencial, que es recoger el espíritu del prana, el espíritu de lo que llaman el ki, el maná, shakti, o como queramos llamarlo. Porque llamamos agua muchas veces a algo que está embotellado y que parece muy bonito, como si fuera una joya, y está bien que lo sea, y no hay que despreciar nada. Pero a mí me duele cuando veo códigos de barra, ¿no?, que están aprisionando a mi madre, ¿no? Y me duele pensar que llamamos agua cuando ni siquiera nos planteamos si el agua puede ser un agua. Y pensamos que todas las aguas son ecológicas, porque el agua es como la representación de la pureza. Y sin embargo, Dios mío, ¿no? Agua ecológica, ¿qué es eso, no? Solamente hay un río en toda España cuyo agua se puede beber. ¿Os imagináis, no? Solo un río, ¿no? El río Ara. Bien, pero vamos a caminar porque hay mucha... No. Así que hablábamos de algo importantísimo, que es el cómo esa capacidad que el agua tiene para resolver, ¿no? Para diluir, para ser el lugar en el que todos nos encontremos, ¿no? En ese espacio de vacío informado en el que vivimos en el silencio, cuando tenemos la oportunidad de estar desapegados de nuestra identidad, ¿no? Así que el agua tiene esa capacidad única de transmitir, y lo iremos viendo ahora, y de despertar vida. Así que, ¿qué es la vida? En un sentido, lo más próximo a poderlo entender. Esta medusa tiene el 99% de su organización vital en agua, agua informada. Agua informada por una conciencia de ser, por una forma que no forma parte, sino que es parte intrínseca, como hablaba David Boone, del carácter holográfico del universo, ¿no? En cualquier pequeña parte está en todo, ¿no? Nosotros somos ello. Así que todo lo que vive es agua y mantiene su recuerdo de una forma indeleble. Podemos cerrar el agua, podemos creer que no vivimos cerca del agua y siempre la añoraremos,
cuando yo os invito a que esta noche, cuando os duchéis o os bañéis, apagáis la luz, ¿no? Y os bañéis con ella. Poner una vela. Decirle hola, madre. ¿Qué significa el agua para ti? ¿Qué significa? Aquí hay cuatro imágenes y una tiene que ver con la sed y esta satisfacción íntima que nos produce el beber el agua, ¿no? ¿Pero qué es la sed? Porque podemos llamar la sed a calmar una sensación bioquímica, biofísica, ¿no? Pero no somos solamente materia, como la materia, una expresión de la luz condensada en la conciencia del agua, ¿no? Sino que nosotros somos espíritu. ¿Qué sed nos calma el agua? ¿Qué tiene el agua para calmar nuestra sed psicológica, por llamarlo así, o espiritual? La otra fotografía, estas dendritas que están ahí, son un ambiente intercelular del cerebro en el que también el agua, si no estuviera ordenada, vamos a decir, ayer nos ponía una nueva palabra, Alberto, en conocimiento, y es cosmotrópica. El orden, el universo es el cosmos, y el cosmos es lo que rige todo de alguna manera. Bueno, sería fascinante, pero vamos a quedarnos ahí. Cosmotrópico es aquello que nos ayuda a estar en el orden. Aquello, un amigo que nos ayuda a ser nosotros nuestra mejor posibilidad. Alguien que está en orden nos atrae. Alguien que sonríe es el reflejo de la armonía. Así que lo cosmotrópico son, muchas veces en la intimidad de la materia, aminoácidos, materias, elementos de información energética que están en nuestra esencia. Y teníamos una alegría enorme, porque también Alberto nos decía cómo en el agua intercelular, cuando habían conseguido, imaginaros la locura del mundo en el que, de posibilidades científicas en el que estamos viviendo, cómo habían conseguido destapar la membrana intracelular, ¿no? de una célula, y habían conseguido ver que el agua que estaba inmediatamente después de esa primera membrana estaba ocupándose de hacer de piel para que el agua intercelular de esa membrana no se fuera, ¿no? Seguimos. Esta especie de rosetón gótico que veis aquí, que es alucinante, está un poco deformada la imagen para hacerlo así. Esto no es un rosetón gótico de Chartres ni de ningún sitio así, sino que es la representación de una gota de agua a 1200 y pico hercios de frecuencia vibratoria. Representa, como veis, la integración de los opuestos. Hay dos espirales en sentido contrario y parece ser que si existe alguna posibilidad de que vayamos hacia algún sitio es aceptando nuestra sombra, en la que encontraremos la luz. Así que muchísimas veces la geometría interna de la vida, la geometría que subyace en lo vivo, es un reflejo en el silencio en el que nos podemos encontrar. Hablábamos con Rubén hace muy poquito de la oportunidad que significa el acceso a través de plantas sagradas, ¿no? A ese mundo que nos extiende, que nos amplía, ¿no? La capacidad de percepción de nuestra propia existencia, ¿no? Y los niños, ¿no? El carácter alegre que tiene el agua, porque ¿qué es vivir sin alegría, ¿no? Solo ella lo identificaba como la luz, y por eso ahora vamos a hablar de la luz y el agua. Para nosotros el agua es la madre en el sentido de la generosidad permanente, ¿no? No es banal que la mayor parte de todo, yo me alegro muchísimo porque hay una parte de seres masculinos y femeninos al mismo tiempo, ¿no? De hombres que anhelamos despertar nuestra feminidad, porque normalmente sois las mujeres las que asistís a estos lugares, ¿no? Porque en vosotras está el cambio, ¿no? Y en nosotros, en los hombres, que nos vamos dando cuenta de la importancia de nuestro equilibrio, ¿no? Y de aceptar tantas cosas. Así que empezar a utilizar la emocionalidad no es dejar de ser valiente, ni dejar de ser eficaz, ni dejar de ser lo que nos han obligado muchas veces a pensar y a retener tantas veces nuestras lágrimas para poder expresar nuestra comunicación espiritual, ¿no? Y nos preguntamos quién y qué es el agua, ¿no? Para nosotros. ¿Y cómo podemos preguntarnos quién es el agua? Porque ¿qué es el agua? Bueno, Descartes fue aquella persona que nos ayudó a comprender como si el universo estuviera formado de partes, y como si comprendiéramos las partes de un reloj, pudiéramos comprender qué es un reloj. Y esto no es cierto. Así que durante muchísimo tiempo hemos estado raptados por la razón, y el único camino para poder comprender e integrarnos sería comprender la totalidad en vez de lo que divide las cosas. Así que
¿Qué es el agua? Es una cuestión. Y es una cuestión que merece un profundo respeto de humildad, que son las preguntas que los científicos del horizonte, del conocimiento, esa gente en la que podemos confiar, en la que no es la ciencia la que nos separa de ellos cuando hablamos desde el espíritu, sino que es una actitud arrogante, tanto en los científicos como en los espiritualistas, de creer que somos poseedores de la única verdad. Así que, ¿quién es el agua? Es algo que Theodor Schwenk, en su fantástico libro El caos sensible, que por favor, al que os interese las cosas en serio, leerlo, El caos sensible. Es de la escuela de Rudolf Steiner y no tiene ni el más leve de los desperdicios. Es un regalo desde la primera palabra, para daros una idea de la oportunidad. Disculpa, Rubén, voy rápido. Sigue. Es el que... Él dice que cuando los... ¿Os acordáis que venimos del mar y que somos amebas, tal, 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 tal? Que caminando hacia la luz salimos del agua y un día estábamos fuera del agua y nos salieron así. Pero hubo unos cuantos mamíferos que han vuelto al agua, ¿no? Han vuelto a buscar la ingravidez. Y si nos reflexionamos acerca de lo que es la ingravidez, tiene que ver con la antigravitación, por decirlo así, o con la capacidad de flotar. De tomarnos a la ligera, porque dicen que los ángeles flotan porque se toman a la ligera, ¿no? Así que muy probablemente algunos mamíferos quisieron volver a sentirse ligeros y a sentirse ángeles. Y así muchas veces los delfines son capaces de juntarse con los niños, como hemos visto en la playa de las Canteras en Tenerife. Y cuando les llevan los niños que están, vamos a decir, con síndromes de Down y cosas así, son los delfines, entre un grupo de gente, los delfines van a ellos, ¿no? Para otorgarles esa comprensión de un cariño que todavía no sabemos interpretar, ¿no? Así que el agua es mucho, ¿no? Y es tan sagrada que representa el espíritu de la madre. ¿Perdón? Theodor Schwenk. Theodor, sí, acaba en T-H-R-D-O-R. Schwenk es S-C-H-E-N-C-K. Y hablábamos del espíritu de la madre, y lo más curioso es que, ¿os acordáis? Los manantiales, si tapamos la parte de arriba de este ser luminoso, tiene mucho que ver con la emergencia de los manantiales. Los manantiales emergentes, de baja mineralización, en las noches de luna llena, como le pasó a Víctor Schauberger, son capaces de producirnos estados alterados de conciencia. En realidad, cualquier cosa es susceptible de provocarnos estados alterados de conciencia. Basta con que nos tomemos un poco a la ligera, como decíamos antes, ¿no? A esa ligereza que nos acerca al cielo. Y si somos capaces, como un niño, de quitar la imagen de este ser luminoso, podríamos comprender lo que han visto miles de personas. ¿Os acordáis de Fátima, de Lourdes, de tantos sitios donde en un manantial un ser de luz apareció? Y luego la gente, vamos a decir, la iglesia también, ¿no? Utilizando esta gigantesca capacidad de atracción que tiene los movimientos espirituales, los movimientos en los que no hace falta creer, porque ninguno de los que estamos aquí creemos, porque los que hemos venido es porque estamos conectados de alguna manera con un silencio interno, con algo que está más allá de cualquier cosa. No hace falta creer, no es necesario creer, porque creer nos induce a tener que creer en alguien, y no hay ninguna necesidad. Es en nosotros, en comprender que somos esa propia naturaleza divina la que vive dentro. Así que, bienvenida a la capacidad evocadora que tiene un manantial, que se transforma en un gigantesco movimiento de masas. Y me hacen las reflexiones la utilidad y la manipulación, perdón por la palabra, que tiene que ver el poder conducir la energía espiritual de las personas. Esta imagen es una imagen fascinante de Alexander Lauterwasser, en el que él está comprobando, bueno, tiene mucha gracia porque es un fotógrafo de bodas. ¿Cómo suena, verdad? Y sin embargo, si pensamos que es alguien que ha estado tratando de encontrar el momento en el que las personas reflejan su unión como seres enamorados, parece que cambia la cosa, ¿no? Lo que pasa es que las bodas están más asociadas a la terminología social, cuando en realidad es en el instante de estar conectados. Cuando tenemos la posibilidad de caminar juntos, de despertar juntos con una persona, cuando nos hemos sentido más enteros en la vida, ¿no? De esto sabéis mucho las mujeres, ¿no? Los hombres también, pero nos olvidamos más de la vida.
Recuerdos del futuro. Este hombre, Alexander Lauterbachel, además es alguien que se preguntó qué ocurrirá con la naturaleza del agua cuando le suministramos información, información organizada, cuando le suministramos información del campo de frecuencias de una margarita o de una fotografía de un arco gótico o de tantas cosas inimaginables, de sonido, de tal. Así que empezó a ver que el mundo era un mundo mandálico, que el agua reflejaba toda esa geometría que es imposible casi de ver, porque no estamos acostumbrados a mirar y ver, sino solamente a mirar, porque estamos en un mundo en el que nos contamos muchas mentiras habitualmente, entonces no nos damos oportunidad, ¿no?, para saber qué tenemos que aprender cuando estamos delante de alguien que parece mentiroso, porque dentro de esa mentira también está Dios, ¿no? Y esto es un ejemplo de la obra de una planta. Ve también otra parte de lo que significa la lucidez. Yo esto lo explico con vitalidad igual a lucidez. Vitalidad igual a lucidez. El agua viva, la lucidez. Un anciano está en su huerta y es lúcido porque comprende el ritmo de la naturaleza y vive con ello. Y se mantiene sano. Y tiene dignidad frente al momento de cada vez ir comprendiendo mejor cómo los otoños existen para que las primaveras vuelvan de nuevo, ¿no? Para que el miedo ocupe su lugar de estímulo a la vida en vez de pavor ante lo desconocido, ¿no? Cuando alguien tiene sueños es porque todavía está despierto a lo ignoto, ¿no?, a lo que no conoce, ¿no? Así que ese anciano que todavía se está sorprendiendo con la maravilla de una flor, con el por qué ese agua que cayó ayer o esa nube que viene hoy, está terminando de comprender algo que le mantiene lúcido. Pero qué imagen tan terrible cuando pensamos en cualquier núcleo cercano al centro de cualquier gran ciudad, en las que vemos a nuestros ancianos aburridos, sentados en una silla en la que están perdiendo las últimas esperanzas de su propia lucidez, ¿no? Así que es muy importante, ¿no?, mantener un ciclo de permanencia en conexión con nosotros mismos, con el agua viva, porque el agua viva es la expresión de nuestra voluntad hacia nuestra propia conciencia. Darnos cuenta. Vamos a ver. ¿Qué es la luz? Y aquí es una primera pregunta. ¿La luz se refleja? ¿O se refleja la información que hay en ella? A veces podemos pensar que la luz nos manifiesta cosas y que somos capaces de... creemos que estamos viendo, ¿no? Sin embargo, una segunda mirada a lo que estamos viendo nos permite comprender la naturaleza de las cosas. De ahí el tremendo éxito que tienen las terrazas, ¿no?, que nos permiten ver a alguien que no somos nosotros mismos y mirarle dos o tres veces para comprender la naturaleza, de dónde está o qué significa, ¿no? De ahí esta necesidad de sentirnos mirones de los demás, ¿no?, de tratar de mirar y ver y de comprender, ¿no? La luz, ¿no?, como oportunidad de comunicarnos y de intercambiar información, información secreta, ¿no?, que sale a la luz como los manantiales, a través de la luz en un plano real. ¿Y a qué llamamos realidad, ¿no? El agua y la luz dan coherencia a la materia en su búsqueda de conciencia. El agua viva como soporte de la luz, de la sensibilidad en el bienestar a la conciencia en la unidad. ¿Cómo podemos meditar cuando nos duele una muela? Es difícil. ¿Cómo podemos meditar? Bueno, tratando de evitar que nos duela la muela, ¿no? Así que vamos a dejar lo preventivo para un estado de conciencia que nos mantiene alerta, un estado de atención consciente previo a la ética de nuestros pequeños actos, ¿no? Estamos trabajando con un doctor fascinante, con el doctor Moncayo, del que os hablaremos ahora, os hablaré en un momentito. Este hombre habla de la importancia de la nutrición consciente, ¿no?, igual que Roy Littleton, la importancia de la nutrición consciente. No nos damos cuenta. La manipulación, que también hace poco el doctor que ha venido anteriormente nos estaba contando de esa manipulación tremenda, ¿no?, de cómo la vida hoy se nos vende y nos la intercambiamos como un instrumento de intercambio. Cuando, ¿cómo puede ser que el agua la compremos, ¿no?, o el aire? ¿No? ¿O cómo puede ser que la educación, ¿no?, o cómo puede ser que la tierra sea de alguien, ¿no?, o cómo puede ser que los paisajes tengan mallas, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos coloquen barras en los lugares como si fueran...? ¿No? Es muy tremendo. Así que una toma de conciencia.
conciencia de nuestros pequeños actos, comida, y comida también es la calidad del buenos días que decimos, ¿no? Porque depende cómo nos digamos buenos días, ahí nos estamos nutriendo, ¿no? Pero nos estamos nutriendo con algo que es un caudal increíble de energía, ¿no? Aquí, ¿Por qué parece que la luz se refleja unas veces sí y otras veces no? ¿Y qué es la reflexión? Mi compañera decía, también es una oportunidad de elegir un pensamiento, de reflexionar, ¿no? De tener una oportunidad de estar vacío, para llenarlo con ese vacío informado, que significa el descubrir que tenemos que hacer bajamar para que entre la información del alma, ¿no? Para no estar siempre en las respuestas, sino en las preguntas que nos inspiran, ¿no? Un pensamiento cargado de intención y conciencia, ¿no? Pero si nos colocamos en un microscopio, en el más profundo de todos los que hemos sido capaces los hombres de tal, y profundizarnos en la intimidad de la materia, podemos comprobar, y esta es una fotografía real, la de arriba, que hay una forma de energía que une la materia. De forma real, hay una geometría, hay una energía, hay algo que subyace y que está ahí, más allá de nuestra conciencia y de nuestra voluntad, ¿no? Nosotros somos parte, somos esa voluntad. Y podemos, de repente, darnos cuenta de la fascinación que significa vivir en un milagro más completo. Si como los mayores, yo espero que tengáis la oportunidad de, a medida de irnos haciéndonos grandes, ir pudiendo descubrir que ser eterno significa el recuperar la memoria de quienes fuimos, ¿no? Así que cuando entramos en la intimidad de la materia, podemos comprender que la intención es la podemos comprobar la intención en la manifestación de la materia. Estas son dos fotografías que la mayor parte de todos vosotros conoceréis, pero para los que no conozcáis, esto es el mayor escándalo del siglo XX, ¿no? La fotografía de la izquierda es una fotografía del lago Fujiwara, creo que se llama así, que hizo el laboratorio de Masaru Emoto previo a una oración. Después se tomó una muestra de ese mismo agua después de una hora de oración de un monje budista, y lo que encontraron es que el cristal del agua, el cristal me refiero al cristal de hielo, a la fotografía del cristal de hielo, lo que había ocurrido es que aquel agua había tomado esa información de orden, ¿no? Esa información de belleza que significa la posibilidad de comunicarnos con nuestro ser interno, ¿no? Pero no es un ser interno íntimo que nos pertenezca a nosotros mismos, que su grandeza está en incorporarnos a la alegría de todos los seres humanos, de todas las formas de vida. Así que a veces sentimos que nuestra alegría es pequeñita, pero si de repente, como cuando por las mañanas podemos decir bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a mi corazón, todas las formas que soy capaz de conocer, ¿no? Pues Dios mío, ¿no? ¿Por qué parece que la luz se refleja unas veces sí y otras no? Esta es una pregunta un poco así, ¿eh? La búsqueda de la armonía es el impulso de la voluntad para mantener el orden de la forma en la potencialidad pura. Repito, la búsqueda de la armonía, el ir hacia la belleza, es el impulso de nuestra voluntad interna, de nuestra conciencia de vivir, la necesidad que tenemos de vivir en la belleza, ¿no? Para mantener el orden de la forma en el que vivimos, ¿no? En esa potencialidad pura que significa la vida. ¿Qué tiene que ver la voluntad con la conciencia? Esto, ahora sí un poco rápido, es el mapas de las realidades divididos en campos. Hay un campo de luz que sería ese campo de información en el que se expresa la conciencia del ser. Es el lugar con el que tenemos la oportunidad de conectar, con la que una reflexión de esa ducha en silencio con una vela dentro nos conectará. O nos conectará nuestro silencio sagrado mirándole a nuestro hijo, ¿no? Cuando él no nos mire. O nos conectará ese ver que nuestro compañero o compañera, más allá de hacer las cosas, las está haciendo por un profundo amor que comprende que es su propia ética, de su primera forma, de su gran oportunidad, de ser su mejor posibilidad en sus pequeños actos de cada día. Así que ese es un campo de luz del que estamos formados, del que formamos parte indeleblemente, aunque no nos queramos o nos demos cuenta de lo que llamamos Dios, somos inevitablemente Dios, porque somos su creación.
Así que hay otro ambiente, que es el ambiente atómico, este ambiente de los hidrógenos, de los nitrógenos, tal, en el que estos empiezan a tener que ver con el cómo está organizado físicamente la energía, cuando la energía empieza a ser, a formar parte de una realidad tangible que podemos compartir. Porque fijaros que estamos compartiendo un lugar, un espacio dotado de luz, pero esta luz ya es una luz material que podemos estar viendo, pero existe otra luz anterior, que es la luz antes de ser materia, antes de poder ser aquello que impresiona en nuestra retina y que compartimos. Y luego hay otro ambiente, que es el del agua molecular, perdón, el molecular del agua, proteínas, lípidos, ya cuando se empieza a organizar esas formas de vida de forma consciente, porque creemos que los únicos conscientes somos nosotros, pero, por Dios, ¿verdad? Ese perro que mueve la cola cuando el propietario o la propietaria, digo propietario, Dios mío, perdón, el perro, es su amigo, sale de trabajar, y entonces el perro empieza a mover la cola y la mujer dice, ya viene papá, ¿no? Y estaba a 40 kilómetros todavía, ¿no? Pero ya ha salido, hay un campo, ¿no? Un campo en el que la vida ya se ha organizado, ¿no? Y el que está conectado, el campo unificado, el campo akáshico. Para quien quiera seguir leyendo cosas así interesantes, Erwin Laszlo es quien está en este momento, es un doctor en filosofía de la ciencia. Erwin con V, Erwin Las, L-A-S-Z-L-O. Tiene 75 libros, cualquiera que coja ese es una puerta fascinante. Entonces, él habla, ¿no?, de la nueva teoría de la realidad, y cuando él habla del campo unificado, dice, el campo unificado está muy bien, pero igual nos quedamos en un plano físico-químico, biofísico-químico de la naturaleza de la vida, o biofísico-químico-energético. Pero, ¿qué pasa con la sonrisa de un niño? ¿Dónde está la sonrisa de un niño en la constante de Planck? Y sí que es capaz la sonrisa de un niño de mover lo que sea, ¿no? Así que hay otro plano, que es el anatómico. Cuando empezamos a comprender, y esto es Theodor Sven, cuando empezamos a comprender la biodinámica de la vida, cómo se han construido nuestros tejidos a partir de la intención de una conciencia que quiso ser y que primero fue agua y de repente se está empezando a cristalizar en elementos dinámicos de formas de vida que siguen vivas y que siguen moviéndose y que forman tejidos que tienen funciones. Tejidos que tienen funciones que resultan coherentes cuando todo está equilibrado, pero cuando empieza a haber un desequilibrio, algo en todos los mapas que estamos viendo se va a desajustar. Porque un pensamiento negativo desajusta nuestra función orgánica, porque nos genera un montón de... Si habéis visto la película, quienes no habéis visto la película Y tú qué sabes, por favor, bajarla o comprarla, Y tú qué sabes. Fascinante. Ahí se habla de los neuropéptidos y de cómo un pensamiento positivo es capaz de generar una gigantesca oportunidad de bienestar y de compartirlo. O un pensamiento negativo, vamos a decir, de desestructurar todo un equilibrio de cómo vemos una realidad. Yo he vivido algunas veces algunos pensamientos negativos que, bueno, serían chistes, pero para otro sitio. Integral. Entonces esto es cuando todo empieza a estar integrado y empezamos a entender que una masa corporal no es solamente la nuestra, sino también la urdimbre de unos pájaros que son 500.000 pájaros que vuelan todos de repente moviéndose al mismo tiempo y que por alguna razón están encontrando en un aparente desorden los campos magnéticos que les permiten consumir la mínima energía o estar en armonía con todo lo que existe, ¿no? Un dato. Alrededor de 1.000 billones de neutrinos del Sol habrán atravesado tu cuerpo mientras leemos esta frase, ¿no? Así que estamos delante de algo que desconocemos totalmente, ¿no? Pero ese desconocimiento, más que hacernos sentirnos tristes, es como la gran oportunidad, ¿no? Porque no hacen falta más datos, simplemente hay un estado de conexión con el ser en el que ya está. No hace falta que hagamos, pienso yo, ningún curso de gurús, ningún no sé qué, porque el gurú vive dentro, vive en el silencio. No hace falta que nadie nos llame la atención sobre nada. Simplemente la oportunidad de podernos compartir la alegría interna que sentimos, ¿no? Incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 2 millones de años en llegar a la galaxia grande más cercana. Si eso es así en el macrocosmos, imaginaros lo que eso significa en el microcosmos. Así que somos vacío, un vacío interestelar lleno de una energía desconocida que se llama amor. Una energía que en nuestra intimidad... Estos son dos dendritas que se... ¿Sabéis? Esto que dicen de los seres iluminados. Pues los seres iluminados somos todos, porque todos dentro de nuestro cerebro,
las moléculas se comunican, las células se comunican mediante luz, ¿no? Ese es el lenguaje de nuestras células, ¿no? Iluminados. Pues ya está, aceptémoslo. Y estas son fotografías reales, ¿no? Del interior del cerebro, así que, bueno, somos una bombilla estupenda de colores todo el tiempo, ¿no? Bonito, bello. Y ahora un poquito del doctor Mario Moncayo. Muy rápido. Doctor en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresó, como él dice, a los 34 años, porque hasta los 30 fue herrero. Un herrero que era capaz de construir, porque era un hombre que decía, bueno, pues ¿con qué puedo construir las cosas que quiero que poder hacer? Pues con hierro, y hierro padre, y con todo, ¿no? Y de repente su mujer se quedó embarazada en el segundo hijo, y dijo, ¿y cómo es esto de la vida? Porque le llamó la atención tanto, ¿no? Que empezó a decir, ¡ah, Dios mío! ¿No? Así que empezó a estudiar, cuando llegaba a clase, ¿no? Porque, claro, iba a trabajar después, imaginaros en México, en una vida de herrero, ¿no? Pues ir a la universidad después, con una vida un poco complicada, en un mundo complicado, y menos complicado, y tan complicado como uno quiera verlo, ¿no? Pero este hombre, con toda su voluntad, fue primero en toda su promoción, porque empezó a hacerse preguntas desde la humildad de un herrero, ¿no? Y entonces descubrió que hay otra oportunidad. Descubrió que las mujeres embarazadas nunca tenían enfermedades. Descubrió que cuando una mujer queda embarazada, es el egregor del Kumanú, es el egregor del ser humano, es Shangri-La, es la sangre real, es aquello en lo que se une la forma de vida, es aquello que empieza a ser, es aquello que es el principio, es aquello que está conectado. Es donde vive el amor. Así que dijo, ¿no? Si esto es así, vamos a analizar las constantes bioquímicas, biofísicas, biofisiológicas. Todo lo que pueda haber me interesa. Quiero saber qué pasa ahí dentro. Entonces empezó a hacerse preguntas que los demás habían desconsiderado porque pertenecían a un ámbito no científico. En la ciencia durante muchísimas veces no nos han permitido que utilicemos el mecanismo de la intuición fascinante, ¿no? Para comprender la realidad, para unir la ciencia y el espíritu, ¿no? Para ser dioses, para vivir en la conciencia, ¿no? Así que este hombre que despertó toda su cosa femenina y su cosa y su valentía interna y todo lo que, ¿no? Pues terminó siendo una persona que descubrió cómo todas las enfermedades pueden verse de otra manera también, ¿no? Dijo, ¿cómo son las enfermedades si yo puedo llegar a aquel lugar donde los microscopios aún no han llegado, ¿no? Porque pensó que la ciencia, la verdadera ciencia, tenía que irse a conocer el territorio de lo ignoto, que tenían que atreverse con la intuición de los pachamamas, ¿no? De los vegetalistas, de la gente que, como Rubén, están ayudando a comprender, a extender la comprensión de una realidad excesivamente marcada por la razón, ¿no? Así que este hombre, en ese afán de comprensión de lo incomprensible, ¿no? Se aventuró, vivió en su gran aventura, ¿no? Entonces entró y comprendió que todas las enfermedades autoinmunes, lo que en el mapa de los electrones, lo que ha ocurrido es que el electrón de hidrógeno, que está presente en los lípidos, en los hidratos de carbono, en casi todas las formas de vida, que ese electrón de hidrógeno ha saltado de orbital. ¿Os acordáis de las órbitas de los átomos? Tal, pues que tú has saltado. Entonces dijo, ah, si salta, ¿qué ocurre? Pues si salta, lo que pasa es que empieza una incoherencia en la comunicación de esa energía entre unos átomos y otros, con lo que la función pasa de ser cristalina a no ser tan cristalina. ¿Y qué significa una función cristalina coherente con una función que no lo es? Pues que lo cristalino comunica luz, ¿no? Porque yo soy cristal y soy atravesado con facilidad. Pero menudo trabajo tendrán los 1.000 millones de neutrinos estos. Si yo le ofrezco, si soy más una piedra en un estado menos cristalino que un diamante, ¿no? Pero los recovecos no solamente son materiales, sino que también pueden ser de esa clase de espíritu energético que no se manifiesta solamente en la materia. Quizás nuestra capacidad de comprensión de lo verdaderamente profundo son potencialidades latentes que estamos por descubrir cuando demos un espacio al silencio, ¿no? Así que este hombre dijo, ah, existe un mapa nuevo, un mapa que me conecta con aquellos conocimientos de los
de los ancianos venerables de las tribus que estaban en contacto con la tradición profunda, que hablaban de una conexión con el campo acásico, ¿no? Así que dijo, voy a ver qué pasa ahí dentro, ¿no? ¿Cómo puedo volver a decirle al electrón que vuelva a su sitio, ¿no? Entonces estuvo buscando aliados, ¿no? Buscó aliados en su dentro, ¿no? Dijo, ¿qué aliado puedo encontrar? Entonces encontró un aliado fascinante, que era su propia humildad, ¿no? Y encontró que su mujer era su inspiración, ¿no? Que la alegría en su casa era el mejor camino, ¿no? Que se podía hacer cualquier pregunta, porque desde la humildad tenía todas las respuestas, ¿no? Así que empezó a decir, bueno, ¿y quiénes son mis elementos, ¿no? ¿Quiénes son los elementos, amigos, ¿no? ¿El microscopio? Dijo, no, es demasiado racional. ¿La azada o el fuego? Y entonces dijo, el fuego, yo soy torero, ¿no? Y el fuego es transformación, ¿no? Pero el fuego no lo puedo manejar muy bien. Pero a ver, ¿qué puedo comprender mejor, ¿no? ¿De qué estoy hecho, ¿no? Y pensó de agua, ¿no? Dijo, agua, agua. Entonces, agua. Dijo, agua, agua informada. Entonces empezó a darse cuenta que aquello que todo, aquellos conocimientos, aquellas preguntas que nadie se había atrevido a hacer y a las que él se atrevió, le habían traído preguntas intuitivas que luego, como en un puzzle secreto, como en un alquimista que llevaba dentro, se empezaron a unir dentro de su alma, ¿no? Así que de repente empezó a encontrar como una especie de tótem espacial, ¿no? Un lugar en el que poder expresar su propia naturaleza. Así que habló con el agua. Y le dijo al agua, agua, ¿tú eres capaz de poder restablecer el patrón de hidrógeno de esta persona, de este niño, de este anciano que tiene dolores insufribles de artritis reumatoide? Y el agua le dijo que sí, ¿no? Y entonces dijo, bueno, si esto es así, a ver, ¿cómo lo puedo explicar yo? ¿O cómo lo puedo volver a poner en solfa? Porque menudo lío me he metido, ¿no? Y entonces empezó a investigar esto que en otros ambientes de la memoria del agua estaban investigando por todo el mundo. Y entonces escuchó hablar del doctor, de un montón, no os voy a dar nombres para no quitar sitio, pero un montón de gente que estaba investigando sobre la memoria del agua y se dio cuenta que un mol de agua era capaz de tener, y ahora, 300 trillones de unidades de bits. 300 trillones de unidades de bits, para daros cuenta de lo que esto significa, significa más de N veces. Más de infinitas veces toda la memoria y todo lo que podríamos conocer durante todas las vidas del ser humano, ¿no? En un mol de agua, ¿no? Unidades de capacidad de información. Gracias, madre, ¿no? Menuda oportunidad, ¿no? Es lo más parecido a lo intangible, ¿no? Lo más parecido a un milagro, ¿no? Lo más parecido a un aire que nos da respiración, lo más parecido a un diamante que nos presenta, ese diamante que tenemos permanentemente delante y el que no nos damos cuenta, ¿no? La vida, ¿no? Nuestra vida, ¿no? La expresión de la intimidad de lo que somos, ¿no? Es lo más parecido, ¿no? A vuestra salud. Me ha dejado escrito cuando le he preguntado, ¿cómo quieres que lo presente? Sí. No, hombre, es que son palabras muy simples. Integrante del Movimiento de Paz para el Cambio Calendario de las 13 Lunas, coordinador del Foro Mundial de la Noosfera en España, vegetalista, qué forma tan bonita de decirlo, y la Noosfera, Estrategias Espirituales para el 2012. Gracias, Rubén, perdóname. Gracias, a ti. Hola, ¿tú puedes poner lo del orden? Sí, pues gracias, sobre todo a la oportunidad que me ha dado Goyo, así, en el encuentro que tuvimos, por haber escrito con boli ahí mi número, mi nombre, ¿no? Mira, aquí tenemos ya las cositas, ¿cómo se pasa? A ver, aquí también, y así para ver eso, así. Bueno, sí, como hay poquito tiempo, voy a empezar así para, bueno, poquito tiempo, mucho, pasando, sí, mira, uno en cada de esos, para que os quedéis una tarjetita de estas
Y esto es una apuesta y una vacuna también, y un antídoto pues a la conciencia catastrofista de estos tiempos que está insertada en nuestras mentes, en nuestra mente colectiva, ¿no? Yo voy a hablar un poquito de la noosfera, como el cambio y dándole una fecha también, de la famosa fecha 2012. Vamos a jugar con ella, porque ya está en la mente de casi todo el mundo. Solo tienes que pasar por la calle y fijarte en el cartel de la película, ¿no? Entonces, pues esa película también nos da una oportunidad. Mira, aquí ha salido el Fénix, es bien interesante. Entonces, la noosfera es, definiéndola, es un nuevo estado de evolución. Quiere decir, cuando se habla del cambio, pues el cambio tiene un nombre y se llama noosfera, que es un término un tanto científico que acuñó un agente, unos científicos, Pierre Teilhard de Chardin, que fue un paleontólogo, y Bernatsky, y alguna gente, que se dieron cuenta que la evolución del ser humano iba hacia un lugar concreto llamado noosfera. La noosfera en griego significa la mente y el corazón del humano unidos con la mente y el corazón del planeta Tierra. Entonces, consideramos la noosfera como un estado mental y de unificación. Entonces, habría mucho de qué hablar, pero yo esto lo quiero fundamentar y lo quiero dirigir hacia algo muy concreto, que quiere decir un nexo de unión entre todas las corrientes espirituales que hay tantas, entre todas las doctrinas religiosas que hay tantas, entre todas las formas de pensar, las creencias de Dios o no, entre todo en general, para aprovechar una oportunidad que tenemos. Esa oportunidad viene reflejada en el año 2012, 21 de diciembre del 2012. Esa fecha está en la boca de todos, o en el pensamiento de mucha gente ya, pues porque es el final del gran ciclo, según los mayas, que fueron grandes arquitectos, grandes matemáticos y astrónomos del universo, y ellos medían muy bien los ciclos. Por tanto, en esta fecha terminan una serie de ciclos y hay una serie de eventos geológicos, solares, que pues bueno, van a afectar a nuestro planeta. No necesariamente va a ocurrir la catástrofe que plantea esta película, ¿no? Que tiene un poco de trampa. Entonces, el paso a la noósfera es un paso de consciencia y conscientemente. Quiere decir que la Tierra no está separada de nosotros. La noósfera, un jefe de la cota, el jefe Joseph, decía: la Tierra y yo somos uno. Eso es un fiel reflejo de lo que es la noósfera. Ahora mismo los humanos estamos muy mirándonos demasiado el ombligo entre nuestros asuntos humanos, y nos olvidamos de que el planeta Tierra es un ser vivo, está vivo, es la madre Tierra, es la madre Gaia, es una entidad en sí misma que acoge miríadas de formas de vida, y nosotros estamos en ella y podemos comunicarnos con ella, como Goyo decía, como con el agua, ¿no? Dices madre agua, dices madre Tierra. No es un tópico hippie ni un tópico de las tradiciones indígenas, es una realidad. Entonces, esto, que no sé por dónde irá, espero que cada uno tengáis, es una propuesta muy interesante, que es para aprovechar todos los flujos de energía, todos los flujos de la transición por la que va a pasar nuestro planeta en ese punto omega que llaman del año 2012, 21 de diciembre de 2012-2013. En ese momento tenemos una gran oportunidad. Bien. Entonces, antes de llegar a esto, que se llama el arco iris circumpolar, que es una manera de conectar nuestra mente colectiva a la mente de la Tierra, al corazón etérico del planeta Tierra, para ayudarle en esa transición. Porque a veces se dice, es posible que cambien los polos magnéticos, es posible que haya catástrofes, es posible, o qué queremos que sea. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros podemos ayudar al planeta Tierra, a la madre Tierra, pues a pasar por esa transición y volvernos más conscientes en una unidad telepática, iba a decir, eso llegará, pero una unidad, olvidándonos un poquito de nuestras diferencias. Entonces, yo la propuesta que tenía en esta pequeña presentación es, ¿qué es lo que
¿cuál es la clave para que seamos uno? Porque no es tan fácil ser uno. Dice, somos uno, también es un tópico, pero ¿cómo se es uno? Es complicado, ¿no? Entonces, el señor que ha hablado antes de nosotros, así, también decía, hay que ir al problema de la base. Y es verdad. Entonces, yo así pues formo parte del movimiento de paz al cambio de calendario de 13 lunas. Entonces voy a explicar un poquito qué es esto, porque consideramos que es un antídoto a los problemas de este tiempo, porque los problemas de este tiempo es que somos humanos, y ser humano significa, en sánscrito, el que tiene mente. Y entonces creamos la realidad a través de nuestra mente, de lo que pensamos colectivamente. Nuestros pensamientos forman la realidad. Entonces, ¿qué está ocurriendo para que la realidad esté de esta manera? Si no estuviera de esta manera, no estaríamos aquí hablando de esto. Entonces, hay alguna serie de soluciones que estaría bien plantearse para que el cambio no nos cambie a nosotros, sino que cambiemos con el cambio, para que no nos coja desprevenidos. Así. Esto es un mensaje bien positivo, ¿eh? Entonces, el asunto es, yo voy a explicar un poquito qué es el calendario de 13 lunas. El calendario de 13 lunas es una propuesta a cambiar de calendario, porque consideramos que el calendario actual que se usa es un sistema impositivo de hace unos 5.000 años. El origen de todos estos problemas que hablaba el señor que ha puesto patas arriba todo el asunto, pues ahí hay un asunto que también es el calendario. Con el calendario gregoriano lo que se hizo es, o el resultado que tiene de usar un calendario que no lleva los ciclos de la naturaleza, es desconectar la mente humana de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza cíclica de nuestro planeta. Nuestro planeta está regido por ciclos chiquititos, como la noche y el día, como el año solar, ¿no? La Tierra da vueltas alrededor del Sol, y ahí no tiene 12 meses, si uno se llama Julio por Julio César y otro Agosto, y tiene 31, 28, 30, no sé cómo. Tiene 13 lunas, tiene 13 lunaciones. Es el ciclo femenino también de nuestro planeta, es el ciclo femenino de la menstruación de la mujer, más o menos, una vez cada 28 días. Tiene 13 lunaciones. El calendario de 13 lunas propone, primeramente, esto, seguir los ciclos. Es un año solar, tiene 13 lunas. Empiezan a seguir las lunas. Estamos en la luna quinta, porque el año comienza el 26 de julio, porque nuestro sol se levanta con Sirio en ese momento. Porque claro, como hablamos de ciclos, pues hablamos de ciclos de noche, día, de lunas, de sol, pero también nuestro sistema solar responde a ciclos más grandes, ciclos sirianos de 52 años, ciclos pleiadianos de 26.000 años. Entonces, ese 21 de diciembre del 2012 se juntan muchos ciclos, y es un momento de mucha energía y de mucha oportunidad para el ser humano, para que deje de hacer lo que no es bueno que está haciendo y empiece a vivir de una nueva manera, eso que hablamos, lo nuevo, ¿no? Entonces, ese punto omega, yo considero que vamos con demasiado equipaje, que tenemos que integrar en este tiempo que queda lo que es una realidad histórica de mucha historia, de unos miles de años. Tenemos que integrar la esencia de cada cosa, de lo que es cada cosa, la esencia de las religiones, la esencia de todo lo que hemos vivido, de lo bueno y de lo malo, porque la noósfera es un estado no dual, y eso es interesante. Me he perdido un poco. Voy a hablar un poco de esto, del arco iris circumpolar. Esto es muy interesante porque es una meditación. Supongo que mucha gente está acostumbrada a meditar, pues esta es una meditación muy concreta para algo muy concreto. Es para conectar, como he dicho, con el centro etérico de la Tierra y estabilizar el planeta Tierra en ese momento de cambio y aprovechar todos los flujos, porque a través de esta meditación, que luego voy a leer y podríamos hacer juntos, pues uno conecta su mente con la cuarta dimensión del planeta y aprovecha una serie de asuntos. ¿Para qué? Para que fluyan dos arcoíris circumpolares de norte a sur, pero realmente, o sea, el 21 de diciembre del 2012 vamos a estar miles y miles de personas haciendo esto, ya lo estamos haciendo, y espero que seamos muchas más, para realmente, 21 de diciembre del 2012 llega una nueva era, pero realmente la vamos a ver, porque vamos a proyectar dos arcoíris circumpolares de norte a sur y lo vamos a ver, y eso va a ser, como dijo pues en las escrituras, ¿no? Dios dijo, y pondré un arco iris entre el cielo y la tierra y esa será mi señal. Pues esa va a ser la señal. Pero claro,
la evolución no nos va a evolucionar y ya está. En este paso de evolución es nuestro deber evolucionar conscientemente. No vamos a estar millones de años evolucionando hacia lo que estamos ya viendo, ¿no? Hacia una nueva realidad. Entonces está ahí. También pues va a ser una buena manera de estar bien, bien tranquilos pues cuando llegue una onda, que va a llegar una onda poderosa, de una energía muy concreta, que es una energía natural y que, según dicen las profecías, pues va a acabar con todo lo que no es verdadero, ¿no? El Corán ahí dice una cosa, como profecía dice, y sonará una trompeta y todo el mundo dormirá. Dice, y sonará otra y despertarán los que tengan que despertar. Que a veces parece, uy, que es que nos van a matar, que no sé qué. Que cada uno esté tranquilo y haga lo que tenga que hacer, lo que sienta, ¿no? Pero que se conecte con la Tierra. Eso es un poco el mensaje que yo llevo, ¿no? Ok, es suficiente. Solo voy a decir una cosa más, así, que es muy interesante para estos tiempos y también para esa fecha del 2012, es establecer una rejilla planetaria para restablecer el campo electromagnético del planeta y la rejilla de luz, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Que suena muy loco, ¿no? Pues, ¿cómo se hace? Pues cada uno tiene que buscar un lugar de poder, un lugar que quiere decir donde se juntan las energías telúricas del planeta, que es un lugar, pues, que cada uno puede ver, hay sitios muy grandes, pues como Machu Picchu, la pirámide de Keops, no sé qué, que está muy lejos, Montserrat, pero luego cada uno en su sitio, pues puede buscar un árbol bien grande, una cascada, un río de agua pura, su piedra, su lugar, donde pueda meditar, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo es que en ese momento del 21 de diciembre de 2012, pues que cada uno, si pueden ser grupos de personas, si son tres se ponen en triángulo, si no en círculo, etcétera, etcétera, pues se haga esta meditación en lugares de poder a ser posible, y si no en la cocina de tu casa, donde te venga bien, ¿no? Pero porque ahí uno es más fácil conectar con eso, con esas corrientes etéricas del planeta y conectar con nuestra madre Tierra, ¿no? Que es un planeta muy antiguo, mucho más de lo que nos creemos. Y que ha albergado muchas formas de vida, como sabemos. Vale, entonces, y, voy a pasar a... ¿Tenéis cada uno la tarjetita o qué? Sí. Sí, ¿no? Ajá. Vamos a ¿cómo se diría? Aprovechar esa corriente que nos ha dado la cinematografía, ¿no? Para darle la vuelta a la fecha 2012. Bueno, entonces yo lo voy a leer porque así un poquito. Así que aquí está el aspecto más científico para quien le interese. Dice, el propósito de esta meditación es generar una onda telepática de amor que nos conecte con el centro de la Tierra, con los alternadores arcoíris bipolares que mantienen los campos magnéticos de la Tierra en su lugar, y también con todos los kines planetarios que están participando de la misma meditación. Estableciendo esta onda mundial telepática en la Tierra, estamos creando una matriz de comunicación que aproxima cada vez más la noosfera, la cubierta mental de la Tierra, para su manifestación consciente. Esta matriz también proporciona un campo protector de vibraciones, de pensamientos positivos, destinados a mantener el campo de resonancia de la Tierra en un estado de paz y armonía. Entonces... vamos a hacerlo. Y luego os contaré una cosa y ya termino. Entonces, está en el tiempo, ¿eh? Entonces, a ver, dice, visualiza la Tierra con sus nubes, continentes... Ahí está, muy bien. Con sus nubes, continentes, océanos, y penetra hasta el centro. El núcleo cristal octaedro. Cuatro caras de este cristal terminan en un punto alineado con el eje del polo norte. Las otras cuatro se juntan en un punto alineado con el eje del polo sur. Las caras del norte del cristal tienen dos caras rojas y dos caras blancas. La parte del sur tiene dos azules y dos amarillas. Nos vamos al centro del cristal. En el centro del cristal gigante hay un punto intensivamente fulgurante de luz blanca. Una columna etérica o eje de luz blanca de amor incondicional que se extiende hacia el norte y el sur desde el centro brillante a través de los vértices del octaedro, pasando hacia los polos exteriores norte y sur de la Tierra. O sea, una columna de luz de arriba hacia abajo. Esa luz blanca se conecta con tu propio centro de corazón. Alrededor de este eje etérico, magnético, vertical de luz, hay dos espirales entrelazadas a través de los cuales pasa continuamente energía plásmica. Son como dos serpientes que se van cruzando hacia arriba, una roja y una blanca.
bobinados entre ellos como los dos hilos del DNA, del ADN. Los tubos de flujo son de color rojo y azul y llevan el plasma. Son iones cargados de electricidad hacia el punto luminoso del centro de la Tierra. Situado en el eje del norte de esta columna de luz, con los dos tubos de flujo embobinados alrededor, está el átomo rojo del tiempo. Ese átomo rojo es un punto en medio y seis alrededor unidos como por barritas. Y esta es la manera en la que nuestra mente se conecta con la cuarta dimensión, con la dimensión del tiempo, con la Tierra, ¿no? De ahí hacemos un engranaje, clac. Alrededor del eje de luz del sur está el átomo azul del tiempo. Los átomos del tiempo polares azul y rojo giran en direcciones opuestas. El átomo rojo del tiempo del norte en dirección de las manecillas del reloj. El átomo azul del tiempo del sur en dirección contraria. O sea que hay que ponerlos en movimiento. Ahí se ve bastante bien en la pantalla. Espero que lo visualicéis. A veces es un poco difícil, pero continuamos. En el plano... A ver... Los... Sí. En el plano gravitacional exactamente opuestos el uno al otro hay dos átomos del tiempo más, uno blanco y uno amarillo. Estos dos átomos de tiempo gravitacional están construidos igual que los átomos del tiempo polares rojo y azul, excepto que sus dos puntos de eje están alineados al plano gravitacional, como acostados y perpendiculares a los átomos del tiempo polares. Estos átomos de tiempo blanco y amarillo giran alrededor como hélices definiendo un movimiento lento y circular contra el sentido de las manecillas del reloj, de izquierda a derecha alrededor del punto central de fulgurante luminosidad. Bueno, pues ahora hemos visto ya todo esto. Es la Tierra con su octaedro de cristal, con sus partes roja, blanca, amarilla, azul, con el punto fulgurante dulce en el medio, una columna que sube y baja, así de luz también. Dos tubos que se entrecruzan así, rojo y azul de plasma, esos átomos del tiempo, el rojo girando hacia la derecha y los otros tres a la inversa. Ahí tenemos ya lo que hay que sentir. Ahí es como estamos conectando con la Tierra y con esa energía. Entonces, en ese momento, como desde el centro del cristal, una gran corriente de luz llena de plasma multicolor se lanza en las dos direcciones hacia los polos de la Tierra. Ahora estamos viendo los arcoíris circumpolares, han surgido ya de los polos y se han unido. Y entonces ahí ya nos separamos, como la vemos en el espacio, y la metemos al corazón, ¿no? Y ya esos arcoíris salen a través nuestro. De esa forma, pues somos uno, ¿no? Qué bien que estáis tan concentrados. Yo no lo estoy tanto así, leyendo esto. Pero es fácil de hacer, ¿no? Y una vez pues se aprende, ya lo haces automáticamente. Te pones, lo pones todo en movimiento y lo sientes fuerte, ¿no? Es una propuesta y es una cosa que vamos a hacer realidad entre todos. Os puedo decir que esto que has hablado de las 13 lunas del calendario, pues os podéis meter en tortuga.com, por ejemplo, y buscar en internet 13 lunas y vais a encontrar. Hacemos talleres, cantidad, en todos los sitios del mundo, ahí en cantidad de países. El movimiento es bastante grande y simplemente pues hoy es viento entonado de la luna entonada del año de la semilla autoexistente. Así estamos en un nuevo tiempo, ¿no? Tenemos infinitas posibilidades, ¿no? Solo decir ya para terminar que esto también marca una era donde la noósfera es... una era muy mental telepática también, y que quiere decir, bueno, lo que quiero decir realmente que se está esperando mucho a los extraterrestres, ¿no? A que vengan, y es posible que vengan, y están por ahí, y están por allá, pero mucha gente está esperando a que nos salven el culo y de algunos asuntos, entonces, por lo menos es como decir, estamos aquí y somos conscientes, ¿no? De que tenemos el destino en nuestras manos. Así, gracias.